Vaya, vaya, ya hace mucho tiempo estoy aquí escondido para que Rosa no me mate, extraño a mi roquita y mi casa y obviamente a la comida. ¿Pero qué se le va a hacer? Pero mientras puedo hacer esto. Hola gente de YouTube. Soy yo Gerson Esmeralda, y como saben estoy en una cueva para escapar de Rosa, seguro antes del video viste qué pasó. Pero hoy quiero traer un video algo especial. Hoy traigo video sobre soundtrack favoritos de una de mis primeras consolas, Play 1. Soy más de Nintendo, pero también un tiempo jugué con esta consola. Antes de escuchar el audio les daré una breve explicación del por qué la puse en esta lista. Lo siento si tu opinión es distinta a la mía, pero puedes ponerlo en los comentarios. Así que comencemos. Puesto 6: Batalla contra el Basilisco en Harry Potter 2, Cámara de los Secretos. Este jefe fue uno de mis favoritos y el sonido de fondo también fue épico. Tal vez se le preste poca atención por tener que luchar contra el basilisco, pero si le pones atención te gustará. Puesto 5: Batalla contra Neocortex en Crash Bandicoot 3. Este sonido o soundtrack es la combinación de las dos primeras entregas de este personaje. Cuesta ver ese detalle, pero cuando lo juegas te hace sentir una gran sensación. Crash vs Cortex, máscara buena vs máscara mala. Eso sí es genial. Puesto 4: Batalla contra Ricto en Spyro 2. El soundtrack bien ambientada a la escena del combate, ese estilo de ópera le queda genial. Algunas veces costaba apreciarla, pero al escucharla, te sentís parte del juego. Puesto 3: Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen en Bugs Bunny Perdido en el Tiempo. Este nivel era uno de mis favoritos y el soundtrack no me decepcionó para nada. Recuerdo que ese nivel me lo pasaba varias veces solo para escuchar la música y jugar ese nivel. En este nivel eres perseguido por dos villanos de la época. Ese sonido también se encontraba en otro nivel, pero no me producía el mismo efecto. We'll be right back.
Pues todos duelo contra Seto Kaiba en Yu-Gi-Oh Recuerdos Prohibidos. Cuando lo jugué no había algo que me llamara más la atención que ese sonido, este sonido solo una vez lo escuché y se me quedó en la memoria y si al sonido le agregas la fusión de cartas eso sí fue genial. Duelo contra Seto fue épica, si no tenías una gran baraja ese duelo sería muy difícil de ganar. Puesto número 1 primera pelea contra Cruella de Vil en 102 Dalmatas Cachorros al Rescate. Tal vez no sea tan épica que el puesto anterior o que la de Crash. Pero de niño era la que más me gustaba, cuando crecí logré descargar esa pieza. La pelea tal vez sea la primera contra ella, pero esa batalla era la que más me gustaba. Me encantaba molestar a Cruella con la campana que había en el lugar. Por cierto este nivel, ella estaba en helicóptero y tú en la campana del Big Ben. Bueno gente espero que lo hayan disfrutado. Tal vez consideren que las puse mucho tiempo lo hice para que se apreciara bien la música y si no les gustó, díganmelo en los comentarios. Antes de decir adiós, espero volver a casa con mi Roquita la quiero la extraño. Espera un momento me parece escuchar a alguien. Bueno si Rosa quiero mi cuerpo vivo o muerto pues le va a costar. No me rendiré fácilmente. Al ataque. Parece ser que de aquí provenía esa linda música. ¿Y tú quién rayos eres? Estoy tratando de esconderme y tú de pronto me encuentras. Lo siento por si te asuste, mi nombre es Ivone. Andaba buscando un lugar donde dormir y cuando de pronto escuché tu música. Eso tal vez signifique que Rosa también escuchó esa música, creo que pronto vendrá y será mi fin. Creo que antes de entrar aquí, vi una chica algo extraña. Solo la escuché decir debo encontrarlo no importa qué pase. Por cierto, nunca te pregunté tu nombre. ¿Qué modales los míos? Mi nombre es Gerson Esmeralda. Entrenador Pokémon, maestro de la llave espada y administro un canal de YouTube. Ivone, si yo no estuviera lejos de mi hogar, te enviaría que quedarte aunque fuera por un tiempo. Pero ahora tengo problemas con eso. Mucho gusto, y gracias por tu amabilidad. Pero ¿qué clase de problemas te refieres? Bueno, te lo explico rápidamente. En mi casa, vivimos tres personas. Mi querida Roquita, Rosa Blanco 2 y yo. Rosa cree que yo le hice algo a mi querida para que me amara. Pero ella y yo estuvimos varios tiempo tratando algo y al fin salió. Pero yo nunca le había daño a mi querida Roquita, yo la quiero mucho. Vaya que lindos, tú tienes a alguien que te espera. Ojalá hubiera una forma de ayudarte. Oh no, creo que ahí viene. Con que al fin te puede encontrarte. Este será tu fin. Antes de matarte quiero que a Roxanne la vuelvas a la normalidad. Rosa, te juro que no le hice nada, ella y yo nos queremos. Siempre traté de decírtelo pero el día que te fuiste a aquella cita te lo iba a explicar, para que no te sorprendieras. ¿Crees que te haré caso? Si la amas tanto a Roxanne, entonces ¿por qué estás con esta chica? Esta chica llamada Ivone, estaba algo perdida y buscaba algún lugar para refugiarse. Pero a la que yo quiero es a mi Roquita. Disculpa, Rosa, ¿verdad? ¿Por qué no los dejas en paz? Parece que él dices honestamente sincero. ¿Acaso estás celosa? Porque ellos dos encontraron el amor y tú no. ¿A ti quién te metió? Tranquila, Rosa, no te enojes con ella.
Si quieres hacerme daño, está bien, pero déjame volver a casa con mi roquita y con Ivone para que tenga un hogar y lugar seco. Prometo pagarte muy bien. O pide lo que quieres. Pero no me pidas alejarme de Roxane. Te lo pido y si pudiera lo haría de rodillas. Anda, Rosa, perdónalo. Prometo no molestarte más. Y perdona las cosas que te dije hace rato. Pero déjalo reunirse con su chica. Con que lo yo quiera, pues tengo una gran idea. Creo que me acabo de sentenciar. Pero si de así puedo volver a casa con mi roquita ahora lo que sea aunque mi salud sea afectada. Antes que se me olvide, Ivone, ahora te invito a vivir en mi casa, seguro te llegarás bien con Rosa, mi roquita. Y nos podrás ayudar en varios videos. ¿Qué te parece mi idea, Ivone? Eres muy amable, Gerson, y claro que la acepto, será un gran gusto conocer a tu amor. Espero que Rosa no sea muy exigente y nos llevemos bien. Creo que ya aquí termina el video. Disculpen si duro mucho, pero ya aquí quería aclarar todo lo que pasó ya hace unos meses. Nos vemos para el próximo video. Adiós. Y cuídense.